Es uno de los rones estrella de Cuba y va a más. La empresa británica Diageo y la empresa Cuba Ron anunciaron la creación de una empresa conjunta para distribuir el ron Santiago de Cuba. Acuerdo que supone un desafío a las sanciones de Estados Unidos. Diageo conoce bien sus obligaciones y ha tomado todas las medidas para garantizar que no se violen las regulaciones aplicables. El acuerdo llega en un momento en que Estados Unidos aumenta las sanciones contra Cuba y busca evitar que otros países negocien con la nación caribeña. El director de la nueva empresa conjunta subraya que no pretenden desafiar las sanciones estadounidenses. En ningún momento se implicarán personas que son ciudadanos de Estados Unidos, residentes en Estados Unidos, que operan en Estados Unidos o que tengan una green card. Eso es lo que pide la regulación de Estados Unidos y Diageo respetará exactamente las regulaciones pedidas. La administración de Donald Trump ha aumentado las sanciones económicas contra Cuba pese a la ineficacia demostrada en provocar cambios en el gobierno de La Habana en los últimos 50 años. El ron cubano está vetado en Estados Unidos, pero es comercializado en toda la Unión Europea.